gobierno que le queda un año para gobernar, porque nosotros entendemos que se va a decidir ahora la decisión de la repostulación o no del presidente Medina, pero sea lo que sea, a este gobierno le queda más de un año, 15 meses de gobierno. Y como este es un gobierno que depende básicamente del endeudamiento y del financiamiento externo, este año de gobierno, gobernarlo con una comunidad internacional en contra, puede traer grandes problemas en términos de desequilibrio fiscal e inestabilidad macroeconómica, en perjuicio de todos los dominicanos que podemos pagar con devaluación y con inflación.